¿Quién? ¿Paco Asesino? Así de Gabriel Celaya, en esa canción, la poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es una arma chargée de futuro, o la poesía es una des armes chargée de futuro. Voilà. Cette chanson elle a une grande importance parce que elle est écrite en vers 1956 et c'est une chanson manifeste. Ça veut dire c'est un moment donné où il y a des poètes qui ont pris une position. Et derrière Celaya, il y avait Goytisolo, il y a d'autres, il y a Ángel González, il y a d'autres poètes qui ont pris cette position. Ça veut dire que aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, nous ne pouvons pas rester en dehors de la réalité, en dehors de tout ce qui nous empêche de vivre et de nous développer. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Vale. Aló, mandan.